Well, good morning. Buenos días. International Congress of Shoulder and Elbow Surgery. Hace dos años tuvimos nuestro congreso de hombro y codo organizado en Buenos Aires y queríamos celebrarlo. Por eso es que invitamos amigos de todo el mundo para que se unieran a nosotros en esta sesión. Y estamos muy contentos con los resultados porque tenemos científicos de alto nivel que nos están acompañando. Sergio, bienvenido. Hace dos años, estábamos a punto de comenzar nuestro congreso y me habías enviado esta imagen. Y ahora le estoy compartiendo la foto que me habías mandado con mi hermana, y esto fue exactamente hace dos años. Y estamos muy contentos de que, independientemente de todo lo que ha ocurrido en estos dos años, seguimos juntos, seguimos estando juntos y haciendo cosas. Sería mejor si nos viéramos personalmente, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos que más o menos dentro de un mes vamos a lanzar este curso de artroscopía de hombro y codo, no solo para Argentina, sino para las sociedades boliviana, española, van a participar también. Así que para nosotros es un proyecto muy importante, y todos aquellos que estén interesados en este curso pueden contactar a nuestra secretaria para que le ofrezcan toda la información. Así que el tema es técnicas artroscópicas avanzadas de hombro y codo. Como dije, top of the line. Tenemos cirujanos y científicos de primer nivel que nos acompañarán en ese curso. También tenemos que presentar a Gastón Meñón, que fue copresidente, estuvimos juntos en ese proyecto del Congreso, y el presidente del Board Internacional de Cirugía de Hombro y Codo, doctor Osman Drele. Gastón, si quisieras decirnos algunas palabras sobre ese Congreso, o qué recuerdas, o algún comentario de algo que te haya llamado la atención. Daniel, realmente es un gran placer estar juntos una vez más. Como dije, cuando estuvimos en el 14º Congreso Internacional en Buenos Aires, empezamos a trabajar con Daniel en el 2007 y lleva mucho tiempo poder llegar a donde llegamos. Así que estamos muy orgullosos de haber hecho lo que hicimos, especialmente porque pudimos reunir a mucha gente de todo el mundo, más o menos unas 2.000 personas. Disfrutamos realmente, trabajamos mucho, pero nos sentimos muy bien cuando terminó nuestro congreso. Fue muy importante para nosotros, especialmente para Argentina, que hayamos podido hacer ese tipo de congreso. Y realmente recibimos mucho apoyo por parte de la Asociación Argentina de Hombro y Codo, nuestra asociación en Buenos Aires, la Asociación Latinoamericana y todas las asociaciones del mundo. Y gracias especiales a Osvandre. Realmente trabajaste mucho y mucha gente trabajó allí. Tuvimos una comisión y trabajamos desde 2010. Y creo que lo hicimos bastante bien. Pero lo principal fue que hicimos lo que habíamos planificado hacer y finalmente logramos cumplirlo al plan. Nos sentimos muy orgullosos de haber podido hacer ese congreso y ahora esperamos verlos a todos en el año 2023 en Roma. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. Osvandre, bienvenido. Bueno, amigos de todo el mundo, estoy usando esta gorra y esto significa
que lo hago en honor de nuestro último congreso, exactamente hace 2 años en Buenos Aires, gracias a Marcelo Vila, Gonzalo Gómez, Gastón y Adriana, y Daniel y Emilce. Ese fue el gran grupo que organizó ese maravilloso congreso. El Borde Internacional de Cirugía de Hombro y Codo se creó en 1992, o sea, hace ya mucho tiempo. El doctor Charles Neer, junto con los líderes de esa época, Marty Vastamaki, Hiro Fukuda, Charles Rockwood, Angus Wallace y otros. Y desde entonces, el Borde Internacional es responsable por los congresos internacionales que se realizan cada 3 años en distintos lugares del mundo. Todos estos amigos de que les van a estar hablando hoy participan en la docencia en esas reuniones internacionales y les agradecemos muchísimo por esta actividad de hoy. El Borde Internacional esta vez tiene los siguientes miembros: Evan Flatwood, Jean-Luc Part, Alex Castaña, Stefano Gumina, Emilio Calvo, Joey Anotti, Daniel y Gastón, Naoki Suginaga, Steve Rush y Craig Ball. Todos los continentes están representados en este borde internacional. Y nosotros, desde comienzos de la pandemia del COVID, estamos ocupándonos de nuestro próximo congreso. Las empresas no querían participar por las restricciones sanitarias. La población más añosa todavía no había recibido las vacunas que les pudieran permitir viajar. O sea que el Borde Internacional y los organizadores del próximo congreso que se hará en Roma han acordado posponer 1 año, o sea, del año 2022 al 2023, ese congreso. Y también, gracias a la comprensión de nuestros amigos norteamericanos, la reunión o el congreso de Vancouver, que estaba programada para el 25, se ha trasladado al 2026. Y estoy realmente contento de que Giovanni nos va a proporcionar alguna información sobre ese congreso de Roma. Muchísimas gracias y que este webinar sea excelente. Muchas gracias, amigos. Quería recordarles que en Roma, entre fin de agosto y la primera semana de septiembre de 2023, se realizará el Congreso Internacional de nuestra sociedad y el 7º de fisioterapeutas. Y el hecho de reunirnos con los fisioterapistas es uno de los puntos claves, porque personalmente creo que la comunicación con los fisioterapeutas, además de los cirujanos, es sumamente importante. Me siento orgulloso de estar en Roma en este momento y de ser parte de nuestra sociedad, y les damos la bienvenida para cuando vengan a Roma. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a comenzar con nuestras presentaciones. Sergio, si querés presentar a nuestros oradores. Buenos días a todos. Soy el doctor Sergio Rowinski de San Pablo, Brasil, y es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Es un gran placer estar trabajando con Daniel. Lo he estado haciendo desde hace 2 años y le agradezco muchísimo. Vamos a empezar con la presentación del doctor Giovanni Di Giacomo, riesgos en la TARJE, resultados clínicos. Muchas gracias y por favor, si pueden confirmar que todo está funcionando correctamente con la computadora, que ven mi pantalla. Sí, está funcionando muy bien. Mi objetivo es hablar sobre factores de riesgo quirúrgicos y clínicos cuando tratamos pacientes con la técnica de la TARJE. Sabemos que hay una clasificación que
tiene que hablar de una lesión on track, sería la indicación principal, pero no la única para la técnica de la Target, que también son las lesiones off track. Yo siempre quiero recordar que una lesión off track puede ocurrir porque hay una pérdida bipolar ósea, pero también porque hay una heel sacs muy lateralizada. Recuerden que cuanto más medial la heel sacs, pueden ver en este video lo que ocurre. La heel sacs va a estar agrandada hacia medial. En nuestra práctica, la indicación principal, pero no la única, para las lesiones off track, perdón, para la Latarge son las lesiones off track. Entonces, la Latarge da resultado porque mejoramos la plataforma ósea, porque se puede fijar la cápsula. Algunos lo hacen, yo no lo hago, pero también muy importante es el efecto del músculo de la parte inferior del subescapular. Y los pacientes que tienen una Latarge fallada, básicamente lo que tienen como quejas es la inestabilidad recurrente, pero también un dolor permanente y una rigidez en el hombro. Los temas principales son el mecanismo potencial de relesión. Nosotros vamos a hablar de esto. También los tratamientos quirúrgicos previos del hombro, la evaluación neurológica, hay que considerar los problemas técnicos y también los síntomas persistentes que estaban presentes antes de la cirugía. El 84% de los casos de revisión se deben a un diagnóstico equivocado de la patología concurrente. Un Latarge fallado, tenemos que pensar en los antecedentes y en las imágenes y en una historia muy cuidadosa. Podemos tener una recurrencia o una falla clínica debido a un nuevo trauma y, por supuesto, en este caso, no. Este paciente, por supuesto, es un paciente con poca suerte, pero los otros dos puntos son muy interesantes. Uno son los problemas técnicos. En primer lugar, tenemos que eliminar el segmento de coracoide, hay que hacer la osteotomía delante del ligamento. Después tenemos que hacer el debridamiento de la parte de la coracoides que tocaría con la glena. Y muy importante es dividir el subescapular. Creo que la división es uno de los puntos claves de la tenotomía. Este es el hombro derecho. Y acá vemos muy claramente el plano entre el subescapular y la cápsula inferior. No nos gusta hacer una tenotomía porque consideramos que es como un daño iatrogénico, pero pensamos que la división en la posición correcta, generalmente entre los dos tercios superior y un tercio inferior, es el punto clave. Y esto nos permite hacer una excelente evaluación de la articulación. Cuando hacemos la división, no hay que estar demasiado medial, pero tampoco hay que estar demasiado lateral, porque puede causar una lesión iatrogénica al tendón bicipital. Después, la capsulotomía en el hombro derecho lo hacemos de lateral a medial, de occidente a oriente, para tener una buena visión de la glena humeral. Esta para nosotros es la mejor visión. La posición de la coracoides es uno de los puntos claves que pueden llevar a una falla. No queremos que la coracoide esté demasiado superior o demasiado inferior, como en este caso. También la posición, queremos que mache con la coracoides por lo menos por un milímetro, siempre a nivel medial, no lateral. Y después, muy importante, tenemos que considerar que a veces realizamos la Latarge cuando hay una pérdida grande del hueso. Y si hacemos la técnica de Latarge con una pérdida importante, hay que pensar en el contacto medial de la coracoides, porque cuanto menos pérdida ósea haya, más empinada estará. Cuando vemos que esta es la situación, acá hay una pérdida importante, la cirugía va a tener un buen match entre la coracoides y la glenoides. Si no,
pueden tener una osteolisis en la parte medial y una lesión iatrogénica por el tornillo. Así que siempre hay que prestar atención a la parte medial de la coracoide cuando uno está colocando la coracoide. Si no, puede ocurrir algo así, porque recuerden que el espacio quirúrgico es muy, muy pequeño y es muy profundo. Y, por supuesto, no podemos mirar en la interfaz entre el cuello profundo y la parte inferior de la glena. Hemos escrito algunos trabajos al respecto y la mejor posición de la coracoide para los problemas biomecánicos y biológicos es dónde está exactamente la pérdida ósea, y debemos tratar de fijar la parte de la coracoide que está cerca del tendón, porque la vascularidad va a permitir de esta manera tener la mejor mecánica. Y esto es una vista clásica de un muy buen resultado después de 2 años. Esto no es una complicación, esto es la biomecánica normal. Un mal diagnóstico también puede ser un problema que puede generar falla. Siempre recuerdo que la falla no solo es recurrente, puede ser también una falla clínica. Y nosotros hicimos un estudio en más de 300 pacientes y es interesante que otros autores, como los que ven acá, él escribió un artículo parecido con la tarjeta artroscópica, considerando los factores de riesgo preoperatorios que pueden llevar a la falla. También puede haber un riesgo en función de la edad del paciente y otros elementos. O sea, hay muchas publicaciones que tratan de hacer que el cirujano pueda individualizar a aquellos pacientes que pueden tener un mal resultado después de una letargia atroscópica. Los factores de riesgo que estudiamos fue sexo, la edad en la primera luxación, el hombro dominante afectado, el mecanismo de la luxación, la lateralidad de la luxación, la cantidad, la caracterización de la pérdida ósea. Y estas son algunas estadísticas, no quiero aburrirlos, pero estos son los resultados finales. Los factores de riesgo que podemos identificar antes del procedimiento de la TARJE son un mecanismo atraumático de luxación primaria, y quiero enfocar vuestra atención siempre. O sea, yo hago cada día esto y enfoco en el mecanismo de la lesión en la luxación, en la primera luxación. Y cuando esa traumática es una bandera de atención. Y también otro factor independiente es la inestabilidad bilateral del hombro, que lleve a un aumento de 4 veces en el riesgo de recurrencia. También los pacientes con una inestabilidad bilateral del hombro tenían 5 veces más posibilidades de tener una falla clínica, y las mujeres 3 veces más de posibilidades de tener una falla técnica. ¿Qué quiere decir bilateral y qué quiere decir atraumática? Nosotros tuvimos y tenemos que mejorar nuestro conocimiento sobre algo que en este momento no conocemos exactamente bien en cuanto a los antecedentes de la inestabilidad del hombro, quizás el perfil genético o quizás algún otro elemento concomitante. Entonces, los factores de riesgo antes de la TARJE son la inestabilidad bilateral del hombro, un mecanismo traumático, y muchas gracias. Giovanni, excelente presentación. Muchísimas gracias. ¿Tenés una mejor solución para los casos traumáticos? Esos pacientes que, de hecho, que siempre se luxan. Bueno, en realidad me gustaría decir que sí, pero no tengo soluciones excelentes. Sabemos que lo que siempre digo es la rehabilitación, que es importantísimo. Siento que es el punto clave. Y a veces, yo no sé, en vuestros países, tal vez esto puede ser interesante, pero en Italia, en Roma,
está este tema de las modalidades. Yo no quiero decir que las modalidades no funcionan, pero no es el punto clave. En estas patologías creo que es muy importante reforzar el core, darle estabilidad y además mejorar ese movimiento, porque hay una disquinesia escapular que se puede dar y una inestabilidad muy importante. Philippe Moreau ha desarrollado algo que nosotros llamamos un marcapasos, un pacemaker que puede tener un control de propiocepción, y puedo decir que este es el paso que intento evitar a veces es imposible. Tengo una pregunta. La pregunta es, ¿por qué algunos eligen reparar la cápsula con los Latergé y otros deciden no hacerlo? Este es un ejemplo perfecto de un paciente difícil. Uno lo puede llamar un hombro más bien aflojado o multidireccional porque tiene un componente inferior. No obstante, la luxación anterior con este tipo de hallmarks de Hill-Sachs. ¿Cuál es tu recomendación con respecto a cómo manejar la cápsula anterior cuando nos manejamos con un defecto óseo y uno va a hacer el procedimiento de la Latergé? ¿Cuál es el criterio entonces para repararlo? Porque has comentado que no siempre reparas. ¿Cuál es tu criterio cuando hablamos de la cápsula? Bueno, en pacientes que tienen una patolaxitud genética y tienen además otro tipo de inestabilidad traumática, es el único caso donde desinserto la cápsula entonces de la glena medial, y ahí sí recreo desde del sur al norte. Pero otro paso muy importante en este tipo de pacientes es dividir la subescapular, porque en vez de hacerlo entre el dos tercio inferior y un tercio superior, esa división la hago un poco más superior para poder tener una sensación más subescapular, para ver el tema de la función del tendón y del músculo, y puedo garantizar una estabilidad en esa posición superior. Disculpa, Sergio. Sí. Sí, Giovanni. Muchísimas gracias. Siempre sus charlas son clarísimas. Y gracias por ese último comentario. Pero siempre me pregunto, ¿cómo manejas el Latergé fallido? O sea, ¿cuál es tu recomendación si hay una falla después del procedimiento Latergé? Bueno, hay que entender, por supuesto, cuál es la causa de esa falla, primero y principal. Y claro que en mis pacientes que tienen una falla y es entre el 2 o 3%, a veces puede ser que yo no haya visto un Hill-Sachs que estaba muy medial, y por lo tanto en pacientes que no tienen, que no practican deportes de contacto, lo que hago es un remplissage con una reparación bancar. En otras oportunidades puedo utilizar un injerto de cresta ilíaca y hago un nuevo injerto sobre la glena. Exacto, perfecto. Giovanni, una pregunta. Creo que la revisión de un Latergé fallido es una pesadilla porque es muy difícil. Me pasó 2 o 3 veces en mi vida, en realidad. Y lo que puedo decir es que estaba sorprendidísimo por la cantidad de tejido fibrótico y la anatomía, que es muy difícil, está distorsionada. Y el nervio muscular cutáneo estaba frente a los tornillos. Y me costó muchísimo en poder sacar esos tornillos de un Latergé fallido. Así que me di por vencido porque el nervio musculocutáneo estaba frente a esos tornillos y siempre había flexión de codo. En mi opinión, a veces tenemos que dejar los tornillos en su lugar y pensar solamente en el resto, porque la cantidad de tejido fibrótico es sorprendente. ¿Crees como yo que a veces mejor dejemos esos tornillos en su lugar porque tenemos ese haz muscular muy cercano y hay que concentrarse en lo otro? Porque para mí me cuesta muchísimo. Para mí sí es un escenario muy difícil. Sí, estoy totalmente de acuerdo, 100%. Es muy difícil y he aprendido en estos amigos y el Bausch que la revisión de un Latergé es muy difícil. Y estoy de acuerdo. Yo hice muchas revisiones
y me di cuenta que hay mucho tejido cicatrizal. Y la verdad es que a veces cuando me preguntan cómo funciona el Latarge, yo pienso que funciona porque hay mucho tejido cicatrizal y es por algún motivo, porque a veces me dicen y compartimos opiniones que el tendón común es subescapular 5 minutos después de la cirugía, pero después de un año tengo dificultades en hacer un clivaje entre el tendón común y el subescapular, como bien mencionas. No sé exactamente si me preguntas por qué funciona la Latarge. Sí, claro, porque hemos mejorado la plataforma ósea, pero también hay mucho tejido cicatrizal y esto ayuda. Gracias. Tenemos que seguir a la próxima presentación. Disculpen. Bueno, próximo orador, nuestro gran amigo de los Estados Unidos, Jeffrey Abrams, nos va a hablar de una reparación bancaria aumentada. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Daniel. Gracias por armar realmente esta experiencia tan maravillosa. Hoy me gustaría ir un poco más allá, porque creo que sería una buena charla después de la de Giovanni. Cuando hablamos de la reparación bancar, es muy popular como tal en Norteamérica y en todo el mundo, diría yo. Y la pregunta podría ser si se puede modernizar para manejar alguna de la crítica, las críticas, porque una reparación bancar tal vez no sea eficaz en muchos pacientes, o por lo menos en algunos. Sí, tengo conflictos de interés con empresas con las que he trabajado. Sabemos que la luxación glenohumeral es un evento común, esa luxación anterior. Vamos a hablar primero de una lesión TAPS traumática. Sabemos que son como resultado de un traumatismo y hay muchas buenas opciones, tanto artroscópicas como de cirugía abierta. Lo podemos hacer con reparación de tejido blando, generalmente muy populares, porque de manera anatómica reparan las lesiones, ya sea que las hagamos artroscópicamente o por cielo abierto. También hemos escuchado sobre los casos un poco más difíciles o pacientes de mayor riesgo, la transferencia a coracoides, la Latarge sería una elección adecuada. Sí creo que la reparación bancaria artroscópica sigue siendo muy aplicable, especialmente en aquellos que tienen antecedentes pequeños, aquellos luxadores iniciales donde no hay tanta deficiencia ósea. Pero también se ha demostrado por su CAIA que es muy eficaz con fracturas óseas del borde de la glena. Y creo que una reparación bancaria primaria artroscópica tiene un alto grado de éxito en ambos pacientes. Podemos ver el problema muy bien, tenemos muy buena visión de los cuadrantes inferiores y superiores, podemos reparar la cápsula y el rodete de una manera anatómica y podemos trabajar de inferior hacia superior para crear un cambio efectivo y pensamos también en el tejido que ayuda a proteger contra una recidiva. Hemos aprendido a través de los años que la recidiva puede ocurrir y esto puede seguramente ser una de las complicaciones más comunes de la reparación de tejido blando. Aquí podemos ver en este gráfico, que es de Christian Gerber, analizando la eficacia del Latarge sobre más de estos 2 años, hasta 5 años incluso, y el éxito de una reparación de tejido blando que puede no ser perfecta en aquellos individuos que siguen compitiendo a medida que pasa el tiempo. Así que tal vez ese requisito de 2 años, según la bibliografía, sea insuficiente para poder reportar de manera precisa. Creo que cuando analizamos el tejido blando para reparar una inestabilidad o un evento de inestabilidad, sabemos que aquellos que se luxan por primera vez, por lo general, no tienen temas óseos, pero sí lo pueden tener cuando hay fracturas del borde de la glena, que tal vez la reparación de tejido blando es crear una reparación anatómica. También hemos escuchado de fallas en el Latarge. Esto es igual con el bancar. La edad, los más jóvenes con mayor actividad, deportes de contacto, una pérdida ósea de la glena o lesiones off-track se presentan como una recidiva temprana después de un bancar.
Pero cuando analizamos resultados de 5 y 10 años, nos preguntamos si de hecho hay un remodelado capsular con un trauma combinado, que en algunos hombros pueden estar más en riesgo. Quiero presentar algunas ideas sobre cómo realizar el banco artroscópico. Hemos aprendido del remplissage y brevemente se ha escuchado sobre la incorporación del mismo, del infraespinoso capsular posterior dentro de este defecto Hill-Sachs, y estamos aprendiendo también del bipolar y la relación entre una lesión humeral importante con una deficiencia del borde de la glena. En los últimos 10 años he elegido 25 pacientes con lo que yo llamo una pérdida ósea moderada. Esto es entre un 15 y un 20% de pérdida de la glena. Y incluidos, hubo varios pacientes con convulsiones o alguna cirugía de revisión o anterior. Fallida. Los pacientes en riesgo, para mí, tienen varios eventos de luxación, en este caso más de 5 veces, con sus actividades deportivas, de lucha, otros deportes de contacto, y pueden tener un evento de inestabilidad en el sueño o algún antecedente de convulsiones o muchos otros, alguna cirugía primaria fallida. Es muy importante el signo de la aprensión, también el examen de carga y de transferencia. Es importante examinar el hombro. Estudios de imágenes pueden demostrar cambios óseos, también otras resonancias de tejido blando, pero no muchas veces podemos ver lesiones como el de Hackel o lesiones capsulares laterales. Cuando analizamos la tomografía, podemos tratar de estimar la cantidad de glena, de pérdida de la glena, como también con alguna dificultad, para mí por lo menos, el entender la pérdida humeral y dónde está la lesión Hill-Sachs, cuán lejos está del manguito, de la inserción del manguito rotador. Cuando examinamos aquí la carga y la transferencia, podemos ver el efecto palpable con el brazo en posición neutral, un poco de abducción, podemos ver también posterior e inferior, y podemos colocar el brazo de una manera más provocadora para ver si se bloquea o no, pero no intenten 90 grados, porque con 90 grados puede haber una limitación del subescapular en cuanto a esa traslación. Yo prefiero el de cúbico lateral, pero también se puede utilizar la silla de playa. Otros portales adicionales son importantes para poder acceder a la glena inferior de una manera más perpendicular y hacer un abordaje así. Todavía me gusta tener un procedimiento bancar cuando hay una patología labral extensiva. Aquí podemos ver que tenemos el labrum posterior, anterior, superior. A veces hay complicaciones de la cirugía y estas son que se vuelven un poco rígidas. Entonces yo veo que si uno puede hacer alguna reparación artroscópica de tejido blando que va alrededor de la glena, es muy eficaz y de hecho no requiere muchas veces algún tipo de aumento óseo. Este es el hombro izquierdo en decúbito lateral. Estoy movilizando el tejido, puedo ver acá el nervio. Si voy lo suficientemente inferior, preparo la glena. Si hay algún tipo de hueso en el tejido, también lo traigo. Puedo colocar las anclas en la parte anterior, en el cartílago articular o antero inferior. También utilizo el portal posterior para poder tomar esa bolsa inferior. Ya se ha escuchado de pacientes que tienen laxitud y es importante manejar y reducir esa bolsa hacia inferior, porque esto se vuelve anterior cuando el brazo está en posiciones más provocadoras. En el cuadrante inferior, sí creo que las suturas de colchonero son más útiles para mantener estos nudos fuera de la cabeza humeral, especialmente con este material de sutura más fuerte.
Además, me gusta reparar también el desgarro SLAP, que sabemos que puede hacer rígido, volver rígido el hombro, pero esto lo protege de la recidiva. Por lo tanto, estos daños labrales tan importantes en el hombro, creo que les va mejor con una reparación artroscópica de Bankart combinada con una reparación del labrum superior. Hay que resistir el empujar el bíceps hacia abajo y uno puede extender la reparación hacia esas estructuras labrales, digamos, laterales que se han desinsertado. Podemos combinarlo con una reparación de la glena y con la base del labrum superior y el complejo labrum bíceps. Y para mí es anatómica esta reparación y estamos intentando combinar con nuestros, para nuestros pacientes. Y creo que no necesitamos considerar entonces con el postero inferior, anterior y superior. Con todas estas reparaciones creo que no tenemos que considerar un hueso adicional aún en un atleta complejo de contacto. Aquí tenemos una pérdida ósea moderada, se ve benigna desde posterior, pero por el portal podemos ver cómo la cabeza humeral le gusta sentarse sobre el defecto. Sugiero utilizar un autoinjerto o aloinjerto. En este caso, les presento un autoinjerto de clavícula. Aquí hay un paciente, es un hombro izquierdo, un decúbito lateral. Observamos el tejido blando hacia anterior, vemos las suturas de la reparación anterior y eso fue lo que incluí en el estudio, que fueron tomadas una porción de la clavícula, tal vez unos milímetros y con un ancla colocado y coloco esa sutura, va y ven, y fija en el borde de la glena. Trato de traer el tejido blando en la parte superior porque creo que la cápsula proporciona propiocepción y un grado adicional de estabilidad del injerto que se puede rotar y de esta manera no, si tengo anclas por debajo, arriba y superior al injerto. Acá están las suturas que están fijando el borde superior del injerto, creando una respuesta inflamatoria, amplía la glena y centra la cabeza humeral. Aquí podemos utilizar aloinjerto, clavícula, autoinjerto potencialmente, también la cresta ilíaca. Estos 25 casos ahora tienen un seguimiento de 9 años, hasta 9 años en nuestro estudio. Se han hecho tomografías en 9 casos. Por lo general no se han hecho tomografías de repetición con éxito. Uno requirió, porque tuvo una recidiva, requirió la tercera, otro desplazamiento de injerto y otros donde el material de sutura no fue adecuado, pero la tasa de infección fue cero en el procedimiento artroscópico y las lesiones nerviosas fueron cero, y esto es algo que me preocupa muchísimo con los Latergé y algunas transferencias, pero como ustedes pueden observar, la rigidez sigue siendo parte del problema, que en algunos casos uno puede verlos como protector y otros pueden decir que no desearía hacerlo en algún tipo de atleta de lanzamiento. Aquí tenemos este procedimiento de INHEP del que estoy hablando, puede realizarse de manera artroscópica, el Eden Hibinet. Siempre ha sido el subescapular, los temas con el subescapular, especialmente con pacientes que tienen cirugías por recidiva. Me gusta dejar en su lugar al subescapular, utilizar la glena ampliándola con injerto óseo y considerar la reparación capsular como parte de este procedimiento de estabilización. Estos individuos vuelven a sus deportes, en este caso tienen alguna pérdida de rotación externa, tal vez si los muevo un poco más rápidamente post-cirugía sería mejor, pero me siento protegido y creo que puedo entender cuál puede ser la recidiva o los riesgos de recurrencia luego de una Bankart artroscópica. Necesitamos entonces cabestrillo, algunos autores han hablado sobre agregar este injerto óseo en la glena para evitar el subescapular y ese tendón conjunto, como también las complicaciones potenciales. En estos trabajos, incluyendo el de NEAR en el 2019, el NEAR Award,
creo que agregar hueso a la glena y hacer una reparación de tejido blando sin el tendón conjunto en esa división del subescapular puede valer la pena para la estabilización sin parte de las complicaciones severas que pueden ocurrir. Me gustaría concluir, no solamente para mí, pero para muchos, que la reparación bancar es una cirugía anatómica que puede restaurar la cápsula, reparar el labrum y puede ser exitosa si uno elige artroscópica o a cielo abierto. El riesgo de pérdida ósea, no obstante, es cierto y es más fácil para nosotros medir la pérdida ósea de la glena. La Hill-Sachs se ha ya debatido, pero creo que no tenemos todavía una buena manera de manera prequirúrgica de medir ese defecto, por lo tanto, puede ser una decisión intra-op. Y también un injerto de la glena aparentemente saca a esos pacientes de alto riesgo y los coloca en una categoría mejor, tanto para la estabilidad a corto como a largo plazo. En este caso, en este estudio que presento, he utilizado la clavícula distal, siento que hay otras elecciones también, la cresta ilíaca en algunos países que les permiten utilizar a lo injerto. Nosotros podemos medir nuestro defecto, podemos medir también el injerto óseo, y también podemos de manera adecuada estabilizarlo. Mi comentario para todos es tengan cuidado con el subescapular. Yo creo que aún hay más tejido cicatrizal del que hablamos hoy. No, creo que no es necesario con lo que queremos con nuestros pacientes. Si algunos de ellos tienen complicaciones con el subescapular que son severas y tal vez pueden afectar el uso del hombro, no solamente para sus eventos deportivos, sino también para la cirugía más adelante que se pueda requerir aún décadas más tarde. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Jeff, por ese mensaje tan claro. Qué excelente ha sido esta presentación. Nosotros comprendemos que hoy en día los procedimientos estos son los estándar para la mayoría de los pacientes con este problema, pero hay un espacio muy claro, hay un lugar claro para la reconstrucción artroscópica del labrum, especialmente para aquellos que son luxadores de primera vez. ¿Podrías comentarnos tu experiencia al respecto? Sí, realmente creo. O sea, yo nací en la época adecuada. Yo miré cómo los procedimientos extraarticulares se convertían en intraarticulares y siento que son mejores para la anatomía del hombro. O sea, mi sesgo es tratar de mantener la anatomía de la zona. En este caso, una luxadora de primera vez, muchas veces con un deporte, dependiendo de cuál sea, básicamente son lesiones de Bankart de tejido blando o pequeñas Bankart óseas. Yo no esperaría hasta el final de la estación con una Bankart ósea. Si uno las puede tratar rápidamente y volver a colocar el hueso donde debe estar y hacer una reparación anatómica, creo que uno va a tener un alto grado de éxito. Creo que nuestro problema está en los luxadores recurrentes. Un norteamericano dijo una vez, no hay que reparar a los luxadores de primera vez, pero hay que hacerlo antes de la segunda luxación. O sea que el punto que quiero señalar es que yo creo que la recurrencia y probablemente los cambios ulteriores de la glena, la cabeza humeral y su pérdida ósea, que en este momento todavía estamos tratando de comprender su importancia, y las lesiones recurrentes de tejido blando que describió también Gianni, es una adaptación a la inestabilidad y algo debemos hacer para abordar a estos luxadores recurrentes y que son probablemente diferentes de aquellos que se luxan por primera vez. O sea que la oportunidad de ayudar a este deportista es después de la primera lesión y que sea muy anatómica la reparación. Bueno, muchísimas gracias, Jeff. Tenemos que seguir adelante. Por favor, te pido que dejes de compartir tu pantalla y ahora le invitamos al doctor Ashish Babluka de India que nos va a hablar del procedimiento Lataje artroscópico.
Daniel Osvandre. Gracias, Daniel Osvandre. Es un gran placer para mí estar nuevamente con ustedes, el mismo equipo del Congreso en Buenos Aires, y estos temas que han elegido para estas presentaciones son excelentes y quiero mostrar esto. Bueno, quisiera entonces seguir con este tema de la Latarge artroscópica y nuestra experiencia. La Latarge ha tenido muchísima evolución desde la Latarge original accidental que hizo el doctor Latarge, y creo que fue un punto de inflexión para introducir la Latarge artroscópica. Se debe comprender muy bien de dónde yo provengo, porque yo hacía Latarge abierta permanentemente. La primera vez que yo visité a este colega, me llevó un día para comprender que podía cambiar totalmente. Así que, viniendo desde allí, todos estamos de acuerdo, después de esta excelente charla de Giovanni, explicar que hay mucha diferencia entre las Latarge que se hace, que los hace cada uno de nosotros, dependiendo de cómo dividimos el subescapular, cómo abordamos la cápsula y qué hacemos, si la reparamos o no, y también dónde ponemos el injerto, si es un injerto de tipo Bristow. O sea, no todos los Latarge que hacemos todos nosotros son las mismas. Nosotros hacemos cosas diferentes. Bueno, hay una curva de aprendizaje rápida que realmente demora bastante para la Latarge artroscópica, y hay gente que no va a hacerla nunca. Y al comienzo yo pensaba, esto es algo que no hay que hacer, pero realmente no es un procedimiento artroscópico, porque principalmente es una endoscopía de tejido blando. Por eso debemos comprender que el campo puede estar lleno de sangre y uno tiene que poder terminar rápidamente. Uno está trabajando muy cerca de los nervios. Ha habido problemas respecto de la Latarge artroscópica en cuanto a que uno no trata con la cápsula, el injerto es extraarticular, y de todas maneras sigue siendo una técnica muy elegante y muy precisa para fijar el injerto de la manera más precisa si lo comparamos con cualquier otra de las técnicas. La razón por la que me fascina tanto es que me parece que es un procedimiento que requiere la búsqueda permanente de la perfección. Hay que tener mucha tenacidad, porque, por ejemplo, mi primera Latarge artroscópica en 2013 me demandó como 4 horas, y ahora ese tiempo se ha reducido y tardamos de 1 hora y cuarto a 1 hora y media en el procedimiento. En realidad, es una cuestión de comprender y reconciliar la idea de que este es un procedimiento que requiere mucha atención, y que si lo logran van a tener mucho éxito. A veces uno tiene paciente epiléptico como este señor de 25 años que tiene un exceso de más de 30% de pérdida ósea. Es un paciente que tiene convulsiones muchas veces. Nosotros en estos pacientes preferimos ICVG, y también puedo tener un injerto mucho más grande. Yo uso la misma técnica que para la Latarge, pero fijo los tornillos acá primero y después hago la resección de la cresta ilíaca para obtener un injerto del tamaño que necesito. Es importante encontrar el nervio axilar, hacer la disección bajo visión directa, y también hay que hacerlo de esta manera, como están viendo aquí. Y luego se puede ver que el injerto está perfectamente nivelado y está fijado aquí. Y generalmente, cuando uno empieza a fijar el injerto de manera congruente, uno puede hacerlo según el diseño que había hecho previamente.
y yo estoy comentando lo mismo que dijo Jeff. Hay que reparar en estas situaciones. 3 años después de mi primera experiencia, yo empecé a guardar el labro y la cápsula, y ahora hago un cierre de la cápsula y el labro después de la Latargé, pero me parece que esto tiene mucho sentido. Si la cápsula está viable y el labrum también, yo lo resecto, pero lo mantengo conectado y lo pongo en el portal posterior. La sutura que va ahí lo va a mantener en su lugar. Al final de la Latargé, veo dónde está el injerto, tomo el labrum verticalmente, lo estiro y lo vuelvo a colocar en su sitio con un par de anclas. O sea que el número 1 hace que el injerto esté extraarticular y salva el cartílago y mejora la propriocepción. Por supuesto, en casos en los que no hay labrum, bueno, hago el debridamiento y lo hago de esta manera. Generalmente hago una tomografía computada después de la operación, en general de 3 a 6 meses, porque necesitamos tener información. Es importante comprender que ha consolidado esto y la posición de los elementos y el alineamiento, la alineación del injerto y si quedó perfectamente nivelado o no. Como Giovanni comentó, la osteolisis y la Latargé están asociados inseparablemente, especialmente para cirujanos que hacen Latargé para todas las inestabilidades, donde hay una pérdida de glena mínima. Y, por ejemplo, en este artículo de Key, y después hay otro artículo de otro autor, ven que hay mucha osteolisis del injerto. Y esto puede afectar los resultados y puede llegar a un índice de falla de 22%. Por supuesto, eso puede dañar el cartílago también. Las únicas 2 indicaciones en las que usaría una Latargé en ausencia de la pérdida de hueso de la glena es un caso como este, donde no hay cápsula para reparación. Este paciente vino tarde, no hay nada para reparar, yo ahí haría una Latargé. Y quizás el paciente que ha tenido una bancar fallada con un tejido de la cápsula y del labro muy malo, consideraría una Latargé. Pero eso es una excepción absoluta. Este es un trabajo, una cantidad importante de pacientes, 1,555, un índice de complicación muy bajo, pero estos cirujanos son cirujanos de volumen que han hecho la Latargé atroscópica en mucha cantidad, una experiencia excelente, pero no los debemos comparar con todos los otros cirujanos convencionales. En nuestro estudio, que se ha presentado recientemente para publicación, estudiamos todos, tenemos 200 pacientes en el estudio, descubrimos que 85% de los injertos están en el sector inferior y 12% en el medio, y solo algunos están en el sector superior. También estudiamos la inserción del tornillo y 93% de nuestros injertos estaban a nivel, más o menos 4% estaban por encima del nivel y 3% por debajo. Y estos fueron nuestros resultados. Por supuesto, los pacientes más recientes han tenido resultados mucho mejores. También comparamos los primeros 25 con los segundos 25 y hay una mejoría realmente notable entre la falta de tornillos o los tornillos colocados en el lugar adecuado. O sea, la curva de aprendizaje realmente tarda bastante, pero una vez que se completa, después se ameseta y ya no tenemos más problemas. ¿Y por qué hacemos una tomografía computada después de la operación? 6 a 10% la revisión se debe a problemas con el tornillo, o también hay un porcentaje en el que los tornillos se rompen, también hay una colocación errónea, esos son problemas. La razón más importante para retirar los tornillos es un problema con su colocación supraescapular y puede trasladarse hacia la escotadura y en ese caso tengo que esperar hasta que el injerto consolide. Y también en el caso de que haya osteolisis,
tenemos que también retirarlo. Creo que Giovanni ha hablado claramente sobre el problema de la osteolisis. Estos son algunos de los pacientes problemas. Este es un doctor de 53 con una depresión crónica. Se cayó en el baño y nosotros vimos las radiografías, se veían muy bien y a los dos meses seguía estando bien, pero acá vimos que había un problema. Entonces, las primeras dos tomografías muestran que está todo bien, pero después en esta ven que el injerto no está en su sitio. O sea, que clínicamente parece estar bien, pero si uno no hiciera una tomografía computada, uno no se daría cuenta que hay un problema. Este es un luchador joven y esto es lo que ocurrió. A los 7 meses tuvimos un problema con los tornillos y tuvimos que hacer una revisión justamente por los tornillos. O sea que la tomografía computada nos muestra una imagen mucho mejor y la realidad es mucho mejor que la de una radiografía. Yo abordo acá la coracoide y usaría un solo tornillo en pacientes de esta índole. Esto fue una revisión de una Latargé y afortunadamente el hueso consolidó y se vio en la tomografía computada. En conclusión, llegando al final de mi presentación, hay otros problemas. Por ejemplo, la evaluación de la pérdida ósea de la glena. Creo que no podemos hacer un juicio perfecto. Por ejemplo, si tenemos una restricción de R, la posición del injerto y también hay un índice de complicaciones con las lesiones nerviosas. Acá vemos los porcentajes que han presentado algunos autores. Y en cuanto a la revisión de la Latargé, vemos menos tejido cicatrizal. Y si mi paciente se cae y rompe el injerto, se puede hacer una revisión y también tenemos pacientes que tienen laxitud. En conclusión, entonces, creo que la falla de largo plazo tiene dos problemas principales. No todas las inestabilidades difíciles pueden ser tratadas con Latargé y CBG versus Latargé y un arco congruente versus conversional. Pero bueno, estos son temas que dejaríamos para otro día. La osteolisis, como les dije, es inseparable de la Latargé y es una realidad en ausencia de la pérdida ósea. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ashish. Estoy seguro de que Sergio tiene una pregunta. Tengo como 10 millones, pero voy a hacer una sola. Voy a hacer una pregunta y quisiera escuchar a Jeffrey, a Giovanni, a Ashish, porque me parece que es una pregunta muy práctica para todos los que nos están viendo en todo el mundo. Todos ustedes han mencionado hacer una aplicatura de la cápsula intra-op, pero en mi experiencia, cuando uno tiene un luxador crónico y uno hace una Latargé, a pesar de querer o no querer hacer una reparación capsular, el hecho es que en la práctica no hay tejido blando para reparar nada directamente, porque el tejido blando está muy lesionado en los luxadores crónicos. Entonces, yo me atrevo a decir que eso ocurriría más en luxadores crónicos, sería una cuestión más bien teórica que una posibilidad práctica. Y tengo mucha experiencia con personas que luxaron 30 o 40 veces y ya los tejidos blandos prácticamente no están. Entonces, básicamente, ¿ustedes están de acuerdo conmigo en que estos luxadores crónicos de larga data, y esto me parece que es muy importante desde la perspectiva práctica? Muchas gracias, Sergio. El punto es muy claro, pero conoces mi país y en India hay gente que luxa 50 veces, 60 veces y hay realmente muchos desafíos dentro del sistema. Cuando yo hacía la Latargé abierta, creo que la cápsula siempre está ahí.
Y yo puedo prever un escenario en el que uno tiene una letargia, está estable en el rango medio, pero en la excursión de la abducción es tan inestable. Entonces, hay un paciente que no está luxando, pero sigue estando inestable. Me parece que es esa reparación IGHL la que le va a dar estabilidad en esa posición. O sea que si uno tiene la cápsula y el labrum, yo diría, bueno, hay que poner por lo menos un ancla y si se pudiera hacer, yo lo haría. Está esa situación rara en la que la cápsula y el labrum está totalmente desgarrado y la letargia igual funcionaría, pero si uno tiene cápsula pero no tiene labrum, no tenemos que hacer la reparación de norte a sur. No importa lo que uno haga con el subescapular, uno no puede medir la pérdida de la cápsula. Uno tiene que tomar eso en cuenta en la reparación para que logre el éxito. Y Jeffrey, ¿qué podrías decirnos sobre la calidad del tejido? ¿Buena calidad, mala calidad? Y cuando ves eso, ¿estás de acuerdo conmigo en que a veces no se puede hacer nada por encima de la letargia misma? El caso que mencionaste y que yo he visto es cuando un tratamiento térmico era común y por eso aquellos individuos tenían ausencia de cápsula, pero estoy de acuerdo con Ashish en que muchas veces tenemos algo de cápsula y generalmente está en la porción inferior y la pregunta es si la cápsula inferior se puede elevar. A veces la complicación de la reparación capsular y del injerto óseo, todo combinado, hace que el hombro quede traccionado. En ese caso, no sé si la bolsa inferior se puede reducir, pero no hay que tratar de hacer demasiada modificación, pero creo que uno puede cerrar la cápsula en muchos casos. Uno tiene que estar sospechoso con la lesión de Hagel, que muchos años ha estado presente y no se vio. Es un problema capsular difícil, pero estoy de acuerdo en que incluso con luxaciones múltiples, inclusive en ese caso, la artroscópica podría ser más fácil que la abierta y uno podría ver la cápsula en la parte inferior casi en todos los casos. O sea que hay algo para reparar y estoy de acuerdo con los oradores. Yo trataría de repararlo toda vez que sea posible. Giovanni, ¿algún problema con esto? En una letargia estándar, si hay una recurrencia de 20-25, yo no trato de hacer la reparación porque tienen un componente de laxitud. Yo tengo más o menos 1.500 letargias hechas y en el 95% de ellas no fijé la cápsula ni la reparé y no tengo resultados que sean diferentes de aquellos de la literatura estándar. Allí yo tengo una pregunta para ti y Gianni. Cuando se fijan claramente en la radiografía, la que mostraste de tu paciente con convulsiones, mirás la vista de la glena y parece que la cabeza humeral en esta radiografía básicamente está encima de la reparación. Esto es una situación ideal en la que el hombro, el húmero está un poco con una traslación anteroinferior o tratás de ver una imagen más clásica de la cabeza humeral centrada en la glena. Yo sé que artroscópicamente tiene un aspecto bastante bueno, pero cuando uno ve la radiografía post-cirugía, la cabeza del húmero me parece que está encima de la coracoide transferida. ¿Qué consideras ideal al mirar esas radiografías posoperatorias? ¿Y haces algún ajuste debido a eso? En un caso, a lo mejor esto podría ser la razón por la que yo fijo y reparo la cápsula. ¿Qué te parece esa vista de una radiografía cuando terminaste la cirugía? Jeffrey, por este motivo, creo que por eso dicen que sos el más inteligente de todos, porque es un punto muy bueno y muy importante y es muy crítico tener la cabeza del húmero que esté centrado. Y yo encuentro tres motivos. Por supuesto, si uno lo quiere colocar de manera adecuada. Segundo, la cápsula que va a ayudar en ese sentido. Número tres,
¿Por qué una vez que uno ha hecho todo lo que ha hecho y luego la reparación y demás, uno, yo creo que es un problema, ya sea que de la posición de la escápula o puede ser la falta de balance entre estos dos ligamentos, interno y externo, y lo veo muy comúnmente en muchos casos. Por eso es que tenemos un equipo de rehabilitación fantástico que trata de restaurarlo y lo vemos. Clínicamente es muy difícil entender qué es lo que está pasando, pero si uno piensa en la rotación externa y la fuerza y uno lo encuentra el 20% mayor, o más profundo y con los hombros hacia adelante, tengan cuidado que la tarjeta va a ser un problemático y hay que tener, sí, un equipo de rehabilitación fantástico para complementar esa cirugía. Tenemos tiempo para dos preguntitas cortas y dos respuestas cortas también para luego pasar al próximos oradores. César, tenías la mano levantada y luego Inho. Sí, muchas gracias. Una pregunta que nos surge siempre es entre esos pacientes que no tienen defecto óseo, sin defecto óseo, pero pacientes jóvenes, deportistas, esos pacientes que están al límite, que todos dudamos muchas veces. Esta es una pregunta para cualquiera de los tres que hablaron con excelentes presentaciones. Pero en esos pacientes, la pregunta específica es, que no le queremos poner hueso, pero que sabemos que si hacemos una artroscopía estamos al borde de fallar. No digo que no hayan fallado, son pacientes que ya operamos, pacientes que hacen deporte de contacto, jóvenes, que tienen casi todas las características, pero tienen el hueso intacto. Son un poco laxos, se han luxado varias veces, alguno está operado y se volvió a luxar. ¿Piensan que existe la posibilidad de hacer una Bristol Latarget, pero sin la pastilla ósea? O sea, bajando solamente la cincha y haciendo el efecto cincha con el tendón conjunto y una aplicatura capsular y del subescapular, o una bancar convencional abierta. O sea, pasamos directamente de realizar una artroscopía a una Bristol Latarget. La pregunta específica es, ¿ustedes piensan que hay puntos intermedios utilizando alguna de esas dos técnicas? Hijo, ya. You can answer that. I have a very short. Tengo una pregunta corta y práctica para Jeffrey. No, yo decía si por favor puede responder a esa pregunta primero y después sí haga su pregunta. ¿Cómo no? Sí, ahora entendí. Perfecto. César, muchas gracias. Es muy interesante lo que planteas. De hecho, puedo decirles que sí, me pueden matar en Francia si lo hago, pero nunca haría la Target si hay esa pérdida ósea. Yo sí sé de dónde proviene y hay mucho en Francia y en Australia y en muchos lugares del mundo para hacer la Target. Y puedo decir que tenemos lo que sí puedo decir, tanto en los Juegos Olímpicos y en otros lugares haría una reparación capsular, pero también invertiría en otro procedimiento anatómico. Yo creo que el injerto no funciona en ausencia de pérdida ósea. Si uno lo sigue adecuadamente en 1 o 2 años, y ahí podemos ver que puede entrar osteólisis. Y esto pasa sobre la base de toda la física y la biomecánica. Y pueden permanecer abiertos con esos tornillos. También se habló de otro tipo de tornillos en JCS, donde hay osteolisis con este tipo de tornillos. De hecho, no eran esos tornillos, sino eran los injertos óseos en ausencia de esa pérdida ósea. Pero yo haría un procedimiento anatómico y si eso falla, ofrecería la Target como segundo procedimiento. No sabes lo que te pierdes sin hacer la bancara abierta, ¿eh? No sabes lo que te pierdes. Inho, ¿cuál era la pregunta? Sí. Hay muchos en el público que han formulado preguntas tanto a Jeffrey como a Shish. En vuestra práctica, ¿cuán a menudo hacen un reemplissage y cuán a menudo hacen el cierre de intervalo del rotador para este bancar? Bueno, con el reemplissage yo lo hago 25% de las veces. Busco una lesión Hill-Sachs que sea más lateral
Entonces la lesión que nos preocupa, aquellas que presentó John, la medial, es un problema, claro que sí, porque es una fractura articular y creo que uno no puede colocar tejido blando en esa fractura articular y tener un buen resultado. Ahora, si es una lesión Hill-Sachs profunda, lateral, por lo general coloco el ancla, las suturas, pero no las ato hasta el final de la cirugía, porque cuando tracciono sobre las suturas es como un separador Fukuda, porque ¿qué hace? Mueve la cabeza humeral hacia posterior y por lo tanto hay un problema en el hombro. El intervalo del rotador, el cierro, sí, yo diría que más del 25% de las veces hago el cierre e intento incorporar el ligamento coraco-humeral, que es lateral o fuera del subescapular, no solamente el ligamento capsular mediano del medio, y con una sutura no abrasiva a la cabeza. Creo que una vez que hay un riesgo de hacerlo en el hombro, que no es bueno para un atleta de lanzamiento, un tercio de las veces agrego uno o dos de estas técnicas a mi técnica Bankart. Gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la próxima presentación porque estamos atrasados 10 minutitos. In-ho, de Corea. Gracias, muchísimas gracias por tu participación y pasamos entonces a tu charla. Muchas gracias, Daniel. Es un verdadero honor ser parte de esta reunión, porque tengo muchos recuerdos aquí, muchos recuerdos del ICSS 2019. Vamos a pasar ahora entonces al manguito. Y Osvandre, Daniel, vuestra pasión en el 2019 me recuerda también muchísimo sobre la historia del 2016 en el ICSS. Aquí lo vemos, donde se realizó, y recuerdo todavía cuán estimulador fue ese momento que yo compartí con todos ustedes. Ahora bien, en los últimos 10 años, cada vez más vemos como esta cirugía que se ha realizado aquí en mi práctica clínica, hemos hecho más de 132 casos y de hecho quiero compartir con ustedes lo que hemos aprendido de esa reconstrucción capsular superior. Muchos de ustedes conocen este injerto, utilizamos la fascia lata con doblez, valga la redundancia, aquí vemos la resonancia prequirúrgica, 3 meses poscirugía, 9 meses poscirugía y luego finalmente con un buen resultado funcional. Aquí tengo 3 preguntas importantes para formular. Primero, si esta reconstrucción capsular superior realmente mejora la función del hombro. Segundo, ¿tenemos que cambiar la técnica quirúrgica? Tercero, ¿la reconstrucción capsular superior puede demorar la artropatía del manguito rotador? Porque generalmente eso se hace cuando hay desgarros masivos. La primera pregunta, ¿sí, la reconstrucción capsular superior puede mejorar la función del hombro? Bueno, este es nuestro resultado clínico de mediano plazo del 2013 al 2019. Si observamos este gráfico, aquí tenemos precirugía, poscirugía, sí, el resultado mejoró. Acá hablamos uniformemente en la bibliografía que hay resultado clínico favorable después de esta reconstrucción capsular superior. A mediano plazo, con un seguimiento de resonancia, tomamos entonces la resonancia en el periodo de seguimiento y vemos que la tasa de consolidación era bastante decepcionante, si bien el resultado clínico fue muy bueno. Aquí la consolidación con el injerto era 67%. Cuando analizamos esta falla, si se quiere, del injerto, podemos decir que la falla del injerto sucedió del lado de la cabeza humeral. ¿Por qué sucede del lado de la cabeza humeral y no del lado de la glena? Bueno, vemos acá con el redesgarro y el timing, por lo general es a los 6 meses y algunos hasta 6 meses. La falla entonces era la consecuencia de esta fascia lata con el doble doblez. ¿Cómo podemos reducir la falla del injerto entonces? Tenemos que considerar, por supuesto, la selección del injerto. La fascia lata es lo suficiente
suficientemente buena? ¿Qué podemos decir de la preparación del injerto, la atención adecuada y cómo tener una fijación segura? ¿Tenemos que cambiar la técnica quirúrgica? Sí. Primera pregunta es cuando hablamos de la fascia lata con ese doble doblez, ¿es lo suficientemente fuerte para resistir la migración de la cabeza humeral? Aquí lo vemos, de 5 o 6 milímetros. El espesor no es suficiente para resistir la migración de la cabeza humeral porque las fuerzas de cizalla pues, no son muy fuertes para esa migración. Lo que planificamos era entonces un injerto con un aumento de malla, propileno, por lo general polipropileno, por lo general se utiliza para la reparación de las hernias. Agregamos esta malla en el medio de la fascia lata con este doble doblez para poder tener como si fuera un sándwich. ¿Por qué utilizar esta? Bueno, porque una vez que tenemos esta malla dentro de esa fascia lata con el doble doblez, aquí tenemos la curva entonces del esfuerzo, la resistencia se volvió mucho más fuerte y proporciona una estabilidad inicial importante. Acá es solo la fascia lata, esta es con el doble doblez y este es con el triple doblez. Es suficientemente bueno tener una sola malla con la fascia lata y ese doblez dúo. Decimos que la malla es suficientemente buena para este tejido. Según los estudios en animales, esta es la malla. Y aquí tenemos tejido fibrótico que está en el medio de estos dos injertos y podemos ver cómo se aumenta ese tejido dentro de la malla. Es suficientemente bueno para tejidos, para esa capa de tejido fibrótico. Vamos a analizar un poco rápidamente la técnica quirúrgica. Hacemos la cirugía en la posición de silla de playa. Aquí está la fascia lata. Hacemos la incisión porque utilizamos solamente esa con el doble doblez. Así preparamos la malla y la fascia lata. Observamos con la sutura, hacemos las suturas alrededor de la fascia lata. Aquí está la marcación para el tema de la intraarticulación. Luego colocamos tres anclas en el lado de la glena. 10, 12 y 2, esas son las posiciones en la hora 2, 10 y 12. Pasamos de 2 a 3 anclas porque proporciona mejor distribución. Por lo tanto, la distribución de una carga es equitativa. Eso fue una ventaja. Aquí hacemos la preparación en la cabeza humeral con tejido blando, no llegar al hueso canceloso o esponjoso justamente por este motivo. Tratamos de hacerlo más superficial, colocamos estas dos suturas en ambos lados, luego colocar el injerto. Utilizamos entonces este tipo de método con una sutura entre las tres anclas, traccionamos estas suturas para poder tener ese injerto a nivel correcto. Luego de colocar el injerto, colocamos entonces una sutura del lado de la glena y luego dos anclas más en la tuberosidad mayor y pasamos las suturas a través del injerto con una fijación superior. Casi estamos culminando. Es importante este paso de acá en más. Yo hice una modificación porque luego de fijar y colocar el injerto en la tuberosidad, ahora tenemos que encontrar dónde está la bursa remanente, porque este tejido de la bursa, el remanente, tiene que tener mucho cuidado porque uno por ahí tracciona demasiado fuerte y luego lo puede desgarrar. Por lo tanto, tenemos que traccionar la bursa y pasar estas suturas para poder tener la bursa en la parte superior. Según nuestros estudios anteriores, este tejido de la bursa
tiene bastante potencial de consolidación del tejido e irrigación sanguínea. Aquí podemos observar la fijación segura del injerto, hablo de todos los pasos, y finalmente la bursa sobre la parte superior, over the top. Y realizamos una modificación en el 2016. Antes del 2016 solamente utilizábamos la fascia lata. Después del 2016 hicimos la modificación agregando la malla. Y acá tenemos el análisis demográfico prequirúrgico, que era más o menos similar. También datos radiográficos, que eran también similares. Pero los resultados clínicos mejoraron. Esto es lo que me gustaría resaltar con todos ustedes, estos resultados radiológicos que eran diferentes, porque a partir del uso de esta malla en el injerto, tenemos una mayor tasa de consolidación del injerto comparado con solo fascia lata. No hubo falla del injerto al lado de la glena y tampoco hubo una falla del injerto temprano en la malla en los 6 meses, o sea que nos dio una fuerza inicial importante. Un injerto más grueso, más espeso, o sea, con mayor espesor, que da una distancia también más amplia. Aquí vemos una resonancia prequirúrgica. Esta es 6 meses, una resonancia a los 6 meses. Vemos las dos capas de la fascia lata, por un lado, con la malla. Y luego, ¿cuáles serían la longevidad entonces asociada? ¿Podríamos realmente confiar en la reconstrucción capsular superior para prevenir la artropatía del manguito? Hicimos un análisis de 2 años con la progresión de la artropatía del manguito. Era mínima si teníamos una buena integración. Una vez que tenemos consolidación del injerto, la progresión de la artropatía del manguito era más limitada. Pero una vez que hay una falla en el injerto, si no tenemos entonces integrado ese injerto, hay una progresión de la artropatía. Con un injerto fallido, aquí vemos prequirúrgicamente la distancia de la cabeza humeral y a los 18 meses post-cirugía vemos la migración. Pero si hay una buena consolidación del injerto, aquí vemos la distancia que es mucho más amplia a los 20 meses post-cirugía comparado con prequirúrgicamente. Entonces, la reconstrucción capsular superior utilizando ese injerto con malla, podemos tener un injerto más delgado con mayor fuerza inicial, mejora la formación cicatrizal biológica a través de la malla con mejor incorporación del injerto al año post-cirugía. Si pudiera resumir, los resultados clínicos mejoran con la reconstrucción capsular superior con o sin la malla, y la consolidación del injerto mejoró también si se le agregaba una malla. El cambio, en cambio, la artritis puede demorarse si tenemos una buena integración de esa reconstrucción capsular superior. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Inho. Sergio. O Ashish. Tenemos tiempo para una sola pregunta. Que sea corta, por favor, tanto la pregunta como la respuesta. Por favor, si hay que desilenciarse, Ashish. Está silenciado. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Fue excelente la presentación y es bueno saber que tenemos estudios tan buenos, con buenos resultados. Me gustaría saber su experiencia utilizando SSR, o sea, la reconstrucción superior, capsular superior con la parálisis. Bueno, es un muy buen punto porque estuvo descrito en nuestro trabajo publicado, pero sigue siendo una opción válida. El peor problema es si hay una deficiencia subescapular. Y esto puede ser un problema. Sí, no es tan bueno si tenemos este problema porque el resultado no es el esperado. Pero si hay un desgarro masivo importante con una reconstrucción capsular superior reparable con un buen subescapular, puede indicar un buen resultado. Vamos a pasar entonces a la próxima presentación. José Carlos García, de nuestro grupo en San Pablo, Brasil. Él va a mostrarnos ahora su técnica robótica para el dorsal ancho y su desgarro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos. ¿Pueden ver mi pantalla negra? Sí. Un segundo. We are from São Paulo, Brazil. Somos de San Pablo, Brasil. Estos son mis conflictos de interés. Quisiera hablar sobre transferencia robótica del dorsal ancho, porque este tipo de transferencia tiene muchas aplicaciones y les voy a dar un panorama general de la técnica que espero que les guste. Esto es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una transferencia del dorsal ancho, un abordaje muy grande. Hay una gran formación de tejido cicatrizal después y dolor. Después quisimos hacer algo más pequeño porque ha habido una evolución desde abierto a endoscópico y creo que el siguiente paso es robótica. La endoscópica sería mínimamente invasiva, esto sería estereoscópico. Y tenemos 7 grados de libertad, lo que hace que sea muy simple manejar el dispositivo. Tiene estos elementos que lo hacen asemejarse a una mano, tiene dispositivos que uno puede usar todos los días en cirugía abierta y también es ergonómica. To do what you do best, better, para hacer lo que uno hace mejor, cada vez mejor, desarrollamos esta técnica. La primera vez que lo hicimos fue hace 9 años y esto fue lo que hicimos. Este es el dorsal ancho en el cadáver, como lo veíamos. Después empezamos el uso clínico. Yo lo uso para lesiones del nervio accesorio, para la transferencia de desgarros masivos, transferencia al subescapular y para otros. Acá vemos cómo el nervio accesorio se trata. Estos son 2 cirugías posibles y nosotros pensamos por qué no usar el dorsal ancho. El centro de rotación se mueve durante la rotación, se puede hacer la medialización del dorsal ancho, hay un momento menor de rotación hacia abajo y cuando se transfiere el dorsal ancho en abducción, cambia su acción de rotación hacia abajo y de presión a rotación hacia arriba y de presión, que mejora la mecánica de la elevación y es mejor que usar el trapecio. Luego decidimos de qué manera hacerlo con robótica. Este es el caso. Este es una paciente con una lesión del nervio accesorio. Esta es la escápula. Ven que hay un winging importante y esta disfunción de la escápula y esta es la manera en la que hacemos la cirugía. Así es como posicionamos al paciente. No hay cavidades naturales. Hay que crear una cavidad para insertar el dispositivo. Acá es como hacemos la cirugía. Acá tenemos la vista externa de la cirugía. Y acá vemos cómo se ve internamente. El redondo mayor está separado del dorsal ancho en esta imagen. Como pueden ver, acá estamos cortando el dorsal ancho muy cerca de su inserción. Y acá pueden ver el nervio radial debajo del dorsal ancho. Y comenzamos a manejar el dorsal ancho para separarlo del redondo mayor. Acá podemos ver mejor el dorsal ancho cuando lo separamos del redondo mayor. Este es el espacio cuadrangular, no hay que entrar ahí, simplemente para mostrarles cómo se ve. Después empezamos a colocar suturas dentro. Estas suturas son importantes para retirar fuera del cuerpo el dorsal ancho a través del portal. Acá está el alambre
y para la cirugía coloco, saco el dorsal ancho, luego lo paso subcutáneamente a través de una pequeña apertura en la zona de la escápula. Acá vemos los tres músculos que también resultan afectados y acá vemos nuestra sutura. Acá estas son las suturas finales. Y nuevamente, y este es el resultado final de la paciente. Pueden ver 11 semanas después de la operación, está muy bien. Y acá vemos la retracción después de la cirugía. Es muy impresionante. Estos otros pacientes que tuvieron un ACV, acá vemos el espacio cuadrangular, el dorsal ancho, y en este paciente solo hicimos la transferencia del dorsal ancho porque tenía una disquinesia escapular, era algo diferente. Acá estamos cortando el dorsal ancho cerca del hueso, antes no podíamos ver el hueso. Acá usamos las tijeras, suturamos nuevamente, sacamos del cuerpo y después hacemos las suturas y pasamos a través de la escápula para tratar esta disquinesia escapular. Este es el paso final de la cirugía. Hay otras aplicaciones para desgarros masivos del manguito rotador. Les voy a mostrar la última parte. La primera parte es igual que para el procedimiento con el dorsal ancho, pero la segunda parte, pasamos estos calambres para pasar subcutáneo. Este es el abordaje al deltoides y acá tenemos el final. Y el subescapular último. Esta es una de las buenas aplicaciones que hemos hecho y lo hemos hecho en decúbito dorsal en lugar de decúbito supino. Acá tenemos el subescapular totalmente devastado después de una cirugía de Bristow, después de haber tenido problemas antes. Esta es la posición en la que colocamos al paciente, la inserción del robot en la axila. Acá, cómo funciona el robot en ese espacio. Este es el video. Este es el dorsal que se sacó, se inserta en el húmero. Acá vemos cómo estamos cortando cerca del nervio. Se puede mover el nervio radial, vemos el húmero, el vástago, después vemos el margen distal del dorsal ancho, el margen proximal. Y separamos el dorsal del redondo mayor, otra vez como lo hicimos en el primer procedimiento. Si lo queremos usar para cirugía ortopédica, podemos tener algunos problemas. No es tan fácil usarlo para esa finalidad. Acá estamos retirando algunas adhesiones del romboides mayor y del dorsal ancho. Este es un abordaje pequeño para realmente hacer todo lo que hemos hecho. Tenemos que retirar todas las adherencias del dorsal y la transferencia al espacio subdeltoideo e insertarlo en la tuberosidad menor del húmero, como pueden ver aquí. Este es el dorsal ancho y este es el resultado. Quiero agradecerles por la posibilidad de presentarles esta explicación y muchas gracias. Muchas gracias. Realmente sorprendente. ¿Hay alguna pregunta, Sergio? Tenemos tiempo para una pregunta, Ninho.
Fue excelente la técnica. ¿Hay alguna posibilidad de aplicar cirugía robótica al manguito rotador? Y eso será el futuro. Creo que tenemos el espacio para hacerlo. Tenemos que desarrollar algunos dispositivos porque el robot no está adaptado para cirugía ortopédica, lamentablemente. Pero creo que en el futuro el robot será el estándar que usaremos en todas nuestras aplicaciones. Yo no sé dentro de cuánto va a ocurrir eso, pero creo que en el curso de los próximos 10 años las cosas van a cambiar mucho. Ahora tenemos robots para prótesis en la rodilla, en la cadera, y en los próximos años también habrá para hombro, y creo que la robótica es el futuro y nuestra práctica diaria avanzará en ese sentido. Excelente presentación. Bueno, ahora tenemos que pasar a la última presentación, no la menos importante, por supuesto. César, muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, un placer estar acá compartiendo con ustedes y ser parte de todo esto. Me siento un poco como Messi, que pasó del Barcelona al PSG, del Congreso Mundial de Hombro, acá estar con ustedes, un placer realmente. Yo voy a hablar un poquito de las rupturas del bíceps proximal. Es un tema que realmente me apasiona y creo que el bíceps a lo largo de este último tiempo empezó a tener una importancia que no tenía, que todos lo empezamos a mirar de otra forma. Y yo lo comparo con lo que era antes el impeachment. Todo lo que no sabíamos que tenía la culpa se le echábamos al impeachment, entonces operábamos impeachment hace varios años atrás. Y yo creo que ahora un poco algunos dolores del hombro anterior que no entendemos bien por dónde pasan, el bíceps nos ha venido a explicar algunas de esas cosas. Básicamente la porción larga del bíceps. El bíceps es un músculo que está hecho, sobre todo en la porción larga, genéticamente para hacer flexión. Y en el caso del hombro, lo que hace es ir de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Eso nos da dos cosas importantes. Una, ese cambio de dirección hace de que el bíceps forme una torsión importante que le provoca un lugar de estrés grande, que es justamente donde están las fibras arciformes, en su salida por la corredera. Y la otra es que la tracción haga fuerza por encima de la glena. Según Fallen, el 65% de los pacientes con dolor en la cara anterior del bíceps tienen algún tipo de anomalía de la corredera bicipital. Y eso explica un poco de cómo algunas cosas pueden pasar. Perdón, diapositiva. Los signos de alarma de que un bíceps está afectado para nosotros son el dolor propiamente, primero que nada, el cambio de disposición de las fibras de colágeno, las rupturas del proceso o microinestabilidades, los cambios en la arquitectura de la polea y las lesiones asociadas al manguito rotador o SLAP, que muchas veces todo este tipo de lesiones son difíciles de ver en los estudios. El mecanismo, por supuesto, la caída en extensión, la tracción con pesos excesivos, trabajadores o deportistas por encima del hombro, todo Berhard, y lanzadores. Pero esta abducción en rotación externa hace que justamente ese estrés vaya justo a la parte superior y el primer trayecto de los 5 centímetros del bíceps, que es donde normalmente sufre el bíceps. Fíjense que, según la anatomía, el bíceps es un punto que comparte ciertas estructuras alrededor. Y por su característica es un punto que tiene muchos nociceptores del colágeno y nociceptores de la arcada, que hacen que sea un punto de mucha sensibilidad. Yo digo que no es lo mismo pegarse cerca del ojo que pegarse adentro del ojo. El golpe puede ser el mismo y todo. Todas las lesiones que están cerca de la zona del bíceps, pero que no la afectan, muchas veces no tienen problema. Por ejemplo, grandes roturas del manguito rotador que no afectan la parte anterior, el intervalo y hacia anterior, prácticamente los pacientes vienen anatómicamente normales, funcionalmente normales y sin dolor. Cuando empiezan a afectarlo, muchas veces nos encontramos con esta zona de conflicto. Fíjense que la tracción del subescapular va hacia adelante, la tracción bicipital hacia abajo, la rotación hacia atrás y el supraespinoso. O sea, es un punto que realmente genera conflictos. Y esto coincide justo con la arandela de salida. Y tenemos básicamente lesiones intraarticulares, que las tenemos en SLAP, de la polea y asociadas a rupturas del supraespinoso. Y extraarticulares, de la corredera bicipital y las lesiones de la unión miotendinosa, que son bastante raras, si bien la hemos visto. El SLAP, por supuesto, la lesión del labrum superior, la conocemos ya ampliamente, no me voy a expandir mucho.
Las grado 1 normalmente tendemos a no operarlas o hacer algún debridamiento solamente cuando está asociado a otra cosa, y después en adelante tratamos de hacer. Si es un paciente joven de baja demanda, tratamos de repararlas, y si ya es más grande, vamos directamente a una tenoplastía, es lo que nos gusta en nuestro servicio. Fíjense, esta era la configuración que utilizábamos antes, prácticamente la dejamos de usar, todo lo que es el cinturón de seguridad. Nos gusta más este tipo de configuraciones. Al principio hacíamos este tipo de configuraciones que apretaban el bíceps desde arriba, pero tratamos, en lo posible y hacia atrás, de dejar el borde del bíceps libre para que la elasticidad y la tracción del bíceps no interfiera tanto. No decimos que no se pueda hacer, genera un poco más de dolor cuando uno lo hace desde arriba, y después de los primeros 3-4 meses empieza a funcionar de la misma forma que esto, pero preferimos, si podemos, dejar el borde libre superior del bíceps y hacer puntos colchoneros. Las ponemos, por supuesto, arriba, los anclajes. Esto es un control posoperatorio. Hemos tenido slap cartilaginoso, se los muestro, que era un slap que prácticamente no se veía en la resonancia, y cuando lo separamos, se separaba junto con el cartílago. También lo reparamos de la misma forma, o asociados a lesiones de banca. Siempre pensamos que es mejor reparar, sobre todo en pacientes hasta los 40 años, como ven acá. Y la segunda grupo de lesiones son las asociadas a la polea. ¿Sí? Básicamente son de 4 tipos: las que solamente afectan la polea, las que afectan a las poleas y al supraespinoso, las B, las que afectan a las poleas y al infra, y las que afectan a la polea hacia los dos lugares. Pensamos, y bueno, ya por supuesto cuando tienen luxación del bíceps, como vemos acá, que normalmente una lesión grande del bíceps va asociada, cuando es en la polea, al subescapular que lo tracciona. Entonces muchas veces cuando tenemos lesiones del bíceps, tenemos que pensar en lesiones del subescapular y viceversa. Entonces, pero este lugar de las poleas, de ese tránsito, que como les digo, para mí es el ojo del hombro, porque tiene muchos receptores del dolor, y pequeñas desestabilizaciones provocan dolor, está formado así, por el ligamento glenohumeral superior, el coracumeral, y además, por supuesto, la arandela y la progresión del subescapular. Fíjense que en las resonancias es difícil de mirar justo este lugar, pero hay signos indirectos que nos dicen que puede haber una afectación, por ejemplo, una zona de quistes, como vemos ahí, o zonas a veces con edema, o como lo vemos acá, multilobulado al bíceps en la corredera bicipital, como vemos en la imagen de la derecha. Todo esto nos hace sospechar de que hay una zona de conflicto. Y muchas veces el bíceps antecede a la rotura del manguito rotador por presentar este tipo de lesiones, como mostraba al principio, ser a veces una consecuencia una cosa de otra. O sea, al principio empieza con una congestión que a veces va en el bíceps y solamente a veces en la polea o a veces en ambos lugares, una desalineación mecánica y una falla física, y después roturas. Y a veces al revés, las roturas preceden y termina siendo una desestabilización mecánica. Pero sea de una forma o de otra, uno tiene que sospecharlo y tiene que ir a buscarlo. No digo que un bíceps con estas características solamente congestiva haya que hacerle una tenoplastía, pero digo que siempre que hay dolor hay que sospechar, sobre todo si encontramos una resonancia relativamente normal. Y la duda es si hacer una tenotomía o una tenodesis. Creo que la tenotomía es mucho más simple en cuanto a la práctica, pero me parece que lo correcto es hacer una tenodesis, ya que hemos tenido pacientes derivados de otros lados que vienen, que su único problema es un brazo de Popeye, inclusive lo hemos tenido que llegar a operar. Creemos que no es tan inocente el brazo de Popeye como a veces se dice, y que los resultados son los mismos. Si bien mecánicamente son los mismos y no tienen dolor, creo que hay que tenerlo en cuenta siempre. El lugar donde fijarlo varía, y sabemos que va a lo largo de toda la corredera bicipital, y esto tiene que ver un poco con experiencia del cirujano, y también en toda la arandela sabemos que tenemos desde el punto de cambio del cartílago hacia el hueso de la corredera, 1 centímetro hacia todos los lugares. O sea que podemos irnos hasta 1 centímetro para dentro de la articulación sin afectar el movimiento de abducción y rotación. Con respecto al tipo de implante, es muy variado y creo que depende de la experiencia. Nosotros preferimos suturas sin anclajes, sin sutura, sin nudo. Y la evolución del tratamiento de nuestro servicio fue esta. Al principio lo hacíamos abierto, abríamos todo, veíamos el bíceps y lo fijábamos con alguno de los métodos que teníamos. En un segundo paso pasamos a un tiempo artroscópico y una cirugía mini open. Este es el tiempo artroscópico donde hacíamos la desinserción, ampliamente conocida por todos, y lo fijábamos. Habitualmente lo podíamos fijar en un tiempo abierto con anclajes, como vemos acá a la derecha, o también lo podemos fijar
con este tipo de tornillos de biotenodesis también. Depende un poco la característica y lo que tengamos a mano. Fíjense, ahí es donde queda fijo. Pero actualmente lo que hemos pasado es hacer este tipo de cirugías, que básicamente lo que hacemos es, en la posición en decúbito lateral, con el brazo en abducción, que pensamos que es la posición anatómica mejor para que el bíceps conserve su longitud, fijamos primero el bíceps, acá la técnica muestra que se corta y después se fija, nosotros preferimos este tipo de puntos también, para poder fijarlo con una doble lazada de hilos, y fíjense que acá está primero el corte y después la fijación. Nosotros, como lo hacemos en decúbito lateral y en extensión, pensamos que nos puede dar la chance de primero hacer la fijación del bíceps, fijarlo y por último cortarlo. Esto nos facilita bastante el trabajo en forma práctica y pensamos que el resultado es el mismo. Fíjense que esto es, viendo la arandela desde intraarticular, vemos el tendón del bíceps, esto es con una óptica de 70, esto es una imagen de otra gente, pero quiero ver que vean la diferencia entre una óptica de 70 y una de 35, como la que usamos nosotros, 30. Fíjense que marcamos la corredera bicipital en forma intraarticular, ponemos la sutura, la retomamos, hacemos el punto como veíamos en el esquema, y sin cortarlo lo fijamos en la corredera, hasta un centímetro dentro del cartílago, como lo ven ahí. Fíjense, hacemos por dos portales, uno de visualización posterior estándar y uno anterior o anterolateral, que es la forma que entramos a 90 grados. Una vez fijo el tendón, lo cortamos y lo dejamos en la corredera. Después quemamos normalmente hacia proximal y distal, pero queda fijo de esta forma. El tercer grupo que les decía son los asociados a las roturas de manguito rotador, que lo que hacemos, la tenoplastía, es hacerla desde el espacio subacromial. Lo que hacemos acá, y lo que decimos siempre, que cuando tenemos una rotura de manguito rotador es muy importante ir a revisar el bíceps. No solamente porque esté roto, sino porque a veces mecánicamente está alterada la estructura de la polea y necesita sí o sí ir a revisarlo y poder fijarlo en su lugar. Y con esto voy terminando, con este video se ve un poquito opaco, disculpan. Pero bueno, preparamos el lecho donde vamos a ponerlo, fíjense que ahí tenemos el tendón del bíceps adelante, estamos colocando un iniciador en el troquíter hacia adelante, la rotura del manguito rotador la vemos ahí por encima del tendón del bíceps, tenemos el tendón del bíceps ahí, colocamos un anclaje, preferimos siempre poner anclajes biodegradables o de PIC, es nuestra preferencia, pero sabemos que por ahí otro tipo de anclajes también va bien, depende de lo que el cirujano quiera. Acá en este caso ponemos el anclaje primero, porque vamos a utilizar inclusive la segunda sutura para empezar a suturar el manguito rotador, y con una de las suturas ya vamos haciendo la tenoplastía. Fíjense que acá tenemos atravesado el tendón con una aguja de peri con punta de twin hacia arriba, con un litinol, lo agarramos, enhebramos como vimos en el video, tomamos la sutura y lo que vamos a hacer es un nudo para sostener y realizar la tenoplastía en la salida de la corredera bicipital. O sea, lo mismo que hacíamos recién desde el espacio intraarticular, lo estamos haciendo del espacio subacromial. Pensamos que si uno en la artroscopía de manguito rotador tiene la sospecha de que de alguna forma mecánicamente esté alterado, debería o sería recomendable por nosotros hacer la tenoplastía del bíceps. Con el tiempo hemos visto que muchos manguitos rotadores en revisiones que nos han venido a ver muchas veces han fallado justamente por no realizar esto. Fíjense que hacemos este tipo de suturas para el bíceps y una vez anudado, una vez que lo tenemos fijo, con el brazo, por supuesto, como les decía, en abducción, cortamos la sutura y vamos con una tijera frontal a cortar el tendón del bíceps, que después lo quemamos y lo dejamos, si queda algún resto proximal, lo sacamos con la basket o con shaver. Esto es un poco la cirugía que en nuestro servicio hemos tenido en la actualidad y les agradezco a todos y un placer estar con ustedes. Hello, and at the end it was just thank you very much. Muchísimas gracias. Dejamos de compartir pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Pregunta, Sergio? Sí. Doctor César, excelente presentación. Yo soy alguien de bíceps, matador de bíceps, como lo llamo. Y tengo un comentario y después una pregunta. Cuando
Yo tengo gente muy fuerte, amateur, pero fuertes, o sea, que van al gimnasio, que ejercitan, y cuando tenemos una patología de bíceps asociada, siempre me gusta hacer una tenodesis subpectoral. En mi opinión, es la más segura. No solamente porque puede tener buena funcionalidad, sino porque creo mucho en el dolor de polea, como lo llamo. Cuando hacemos una tenodesis intraarticular, puede llegar a haber un dolor remanente en la polea. Y yo creo mucho en esto. Y esto tiene que ver que es imposible de manejar. Entonces, para no meternos en problemas, deberíamos hacer no solamente la tenodesis, sino también un subpectoral que está fuera de la polea. Yo creo que esto sería muy inteligente, especialmente en aquellos... Giovanni está asintiendo con la cabeza. Seguramente está de acuerdo conmigo. Giovanni y el doctor César, esto, ¿están de acuerdo conmigo? Porque es un mensaje muy importante para los juniors, para muchos jóvenes que nos están observando hoy. Y creo que este mensaje debería resaltarse, siempre y cuando, por supuesto, estén de acuerdo conmigo. Primero Giovanni y después César. Sí, tengo de hecho un mensaje muy corto. En los hombres realizo la tenodesis subpectoral abriendo justamente de la polea. En mujeres, como es muy raro que tengan el brazo de Popeye, hago la tenotomía, pero siempre abro la polea, que es el punto clave. Doctor César. Yo personalmente en un momento pensaba exactamente lo que piensan ustedes. Yo creo que el bíceps es bastante más fiel de lo que uno cree, yo personalmente. Me parece que ya sacándole la excursión de la polea, prácticamente pide a gritos que le demos una mano para poder estabilizarse. De hecho, que yo creo que un punto puesto en la polea y el reposo de 3 semanas en el cabestrillo hace que el bíceps se pegue. Tan fiel es el bíceps que a veces se corta solo y no se retrae. Tan fiel es el bíceps que haciendo una tenotomía a veces no se retrae. Entonces, con respecto a la fuerza, yo creo que te doy totalmente la derecha cuando se trata de personas de que van al gimnasio muy pronto y que a la semana quieren ir y que esos pacientes que tenemos que a los 10 días quieren ir, totalmente de acuerdo. Ese paciente, inclusive yo creo que hay que ponerle por lo menos 2 anclajes si no es un tornillo de videotenodesis, 100% de acuerdo. Ahora, la masa del 90% de nuestros pacientes pide por favor ese bíceps que nada más le demos un punto, que le demos una excusa para no irse, nada más, que el bíceps te dice, dame una excusa para no escaparme, y esa excusa a veces es un punto, a veces un por eso creo que un arpón, un punto, o un tornillo de biotenesis no hace la diferencia, pero estoy de acuerdo con eso. Con respecto a la excursión, me parece que cuando uno hace la tenoplastía, la excursión deja de ser dentro de la corredera, esa excursión que da la rotación externa, esa excursión que da que el bíceps haga justo el movimiento antinatural que les mostraba al principio. Entonces, cuando uno hace la tenoplastía, si la hace en cualquier lugar de la corredera, ese movimiento de torsión se acaba. Entonces, prácticamente, si bien conceptualmente estoy de acuerdo, mecánicamente creo que lo único que necesita el bíceps es hacer una tenoplastía en cualquiera de esos lugares y el dolor mecánico de la torsión y movimiento de elasticidad se acaba. Pero coincido totalmente con los conceptos. Gracias. Thank you very much. Yes, Jeff. Muchísimas gracias. Sí, Jeff. Sí, tengo una preguntita. Cuando tenemos alguno que levanta pesas, uno trata de evitar hacer una cirugía en el bíceps para evitar riesgo, pero si tienen dolor porque tienen un bíceps dañado, puede haber un problema en la corredera. Y entonces mi comentario es el siguiente, tengan cuidado aquellos que levantan pesos porque van a hacer un estrés en su reparación, pero los atletas de colisión son otro animal totalmente distinto y tienen que tener cuidado porque el tamaño del orificio en el hueso y la ubicación del orificio en el hueso puede volverse muy importante en un atleta de colisión que tiene un orificio diafisario justamente por el tornillo de interferencia, puede ser un factor de riesgo para alguna fractura. Entonces es mejor ir un poco más hacia superior, superpectoral, o bien corredera, o arriba en la corredera. Tal vez sea más seguro para los atletas de colisión.
Esto es un poco distinto que si hablamos de uno que levanta pesos con fijación. Muchísimas gracias, Chef. Quiero agradecerles a todos porque ya estamos en horario. Me gustaría tomar esta oportunidad para saludar a nuestros amigos, colegas de Europa que están con nosotros en este Congreso Europeo. Vimos anunciar esta reunión, Poliatowski, que es quien está haciendo esa tarea tan desafiante de organizar esta reunión en estas circunstancias en las que estamos en la actualidad. Yo sé que fue muy exitosa esa reunión. Por lo tanto, Osvandré, las últimas palabras, yo quiero agradecerles a todos ustedes. Fue increíble este webinario. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias a nuestros colegas del otro lado del mundo, Europa y Asia. Quiero agradecerles, han sido muy amables con nosotros por sus conferencias, todos juntos, con García, con Ruiz, todos ellos. Nos han iluminado muchísimo en este sábado. Y cuanto más avanzamos, no importa en realidad lo difícil que sea comunicarnos estos días, yo puedo ver en sus ojos los deseos de enseñar, de compartir experiencias y principalmente ese deseo de estar juntos en algún momento en el futuro. Así que esto es nuestro espíritu, nuestra filosofía, nuestra comunidad en el planeta y nuestra comunidad hombro. Gracias, Jeff, gracias, Giovanni, gracias a todos los presentes, Gastón, Daniel, a todos les agradezco. Gracias, muchísimas gracias, gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Y gracias a las intérpretes por una excelente labor. Muchísimas gracias. Y además nos hacen sonar muy inteligentes. Bueno, muchísimas gracias. Jeff, gracias. Ahora estás devolviendo, ¿no es cierto? Ese...